Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy les quiero compartir una extraordinaria terapia de sanación que hicimos a una persona que se encuentra allá en Chile. De verdad, para ella fue algo impresionante o algo extraordinario. Y como me lo comenta ella, de verdad sí fue algo que jamás había sentido, no había pasado por una experiencia así ella en su vida, porque fue algo tan fuerte que ella sintió que hasta su casa se cimbró, como se angustió también hasta por sus gatitos que ella tenía por ahí, porque decía que a lo mejor iba a parar ya el trabajo que nosotros le estábamos haciendo a distancia, pero que fue tan fuerte que su casa vibró, se cimbró desde los cimientos. Ella sintió como si hubiera llegado una energía muy fuerte que hizo vibrar y hacer que la casa temblara. Fue algo que se siente en la forma en que ella lo platica, en la forma que ella lo comenta. De verdad es impresionante. Esta terapia se la hicimos a ella. Ella se encuentra en Chile. Y es una terapia que hicimos a distancia. Entonces, de verdad es fantástico. Yo invito a las demás personas, a todos los que quieran aprender este tipo de técnicas de sanación a distancia, a que entren a los talleres o pidan información. Y yo les puedo dar información de los talleres que tenemos próximos para que también aprendan a hacer este tipo de terapias a distancia. Es fantástico, esto lo pueden hacer muchísimas personas, cualquier persona puede hacer este tipo de terapias, pero personas que ya tienen el conocimiento, terapeutas o personas que ya trabajan en terapias de sanación con cualquiera de las técnicas que ya conozcan anteriormente o que se hayan difundido en este país o en otro, lo pueden hacer. Cualquier persona puede lograr hacer este tipo de trabajo, solo es con práctica. Pero si sí les enseñamos a hacer este tipo de terapias, o también si me quieren contactar para que se les haga una terapia, también me contactan. Si tienen un costo, y es un costo de recuperación que nosotros hacemos, es una aportación, pues en cierta forma simbólica, porque en realidad es un trabajo que nosotros hacemos para poder seguir. Pues con esto a nivel mundial. Pero escuchen, la verdad me encanta la forma en que ella lo da. Pareciera como si ella estuviera, como si algo se hubiera movido muy fuerte en su casa. Escúchenla, para mí se me hace impactante la forma en que ella lo comenta. Adelante, escúchala. Bueno, ¿Aló, José Luis? a ver, ya terminamos. Sí, A ver, estoy bien. dime qué sentiste, qué percibiste, a ver, coméntame. Mire, tengo mis guardianes que son mis gatos acá afuera. Sí. Lo primero, hubieron pero una inmensa guerra afuera, acá, afuera. ¿Afuera de tu Se cuarto? movió toda la casa. ¿Ah? O sea, afuera de tu casa, afuera de tu cuarto estaban ahí los gatos en una tremenda guerra afuera. Pero se movió todo, dos veces. ¿Toda la Pero casa? impresionante. Acá donde estoy yo, aquí, fue, pero sabe que no, casi termino la sesión porque quiero ir a ver mis gatos. Estoy súper preocupada por mis gatos. No, déjenlos, no les pasa nada. A ver, sígame Pero mire, comentando. es que fueron dos veces y yo dije, ah, no voy a parar esto porque son mis gatos que están todo el día conmigo. No se Y preocupe, a ahora ver. no sé, no lo sentí más, fueron dos veces, dos, pero se movió entero, se movió todo, todo, fue impresionante. Después que pasó dos veces eso, pero fue, o sea, un gato no me va a hacer sonar toda la casa, por don José Luis. Bueno, a ver, Y después, dígame cómo fue todo. A ver, platíqueme. estoy, pero es que mire, es que yo donde ando, camino, andan mis cuatro gatos y mi perro todo el día conmigo, no me dejan.
Okay. Ando todo el día, voy a mi gallina, voy a mi aquí mi parque, voy aquí, se montan encima mío, yo ya los dejo. Okay. Los dejo porque ellos son mis tesoros. Okay. Y sabes que ahora empezó la sesión y se estremeció todo, todo, y mis gatos estaban, pero yo dije, voy a terminar. Y a la segunda vez se movió otra parte acá, pero fue una guerra inmensa, don José Luis, se lo juro que yo ahora lo único que estoy, o sea, no estoy tranquila porque quiero ir a ver mis gatos, usted me dice que no pasa, pero ellos son mis No se preocupe. Son mis hijos. Si usted se preocupa, toda esa preocupación la recibe su cuerpo. Usted confíe, porque si no confía, entonces no está haciendo el proceso que debe de estar haciendo. Así es que ya. Confíe. ¿Sale? Mire, después pasó a ver, dice que se movió. ¿Qué fue lo que se movió? ¿La casa o qué se movió? La casa entera. Ok. Y después tengo un árbol acá. Es que es una casita independiente aquí donde vine. Uh-huh. Donde tengo un canelo, empezaron a sonar a la vibración, empecé a sentir un pajarito que llegó a cantar. Uh-huh. Eso, un pajarito empezó a cantar y sentí que todo se movió entero mi cuerpo por dentro. Como okay. Que me armonizó después de eso. Okay. Y de ahora estoy temblando, mi cuerpo está pero como hielo mi cuerpo, o sea, como que me dio hipotermia. Bueno, ok. Así que esto lo iba a llamar porque estoy a punto de hacerme pipí. No, ya vaya al baño, pero a ver, la segunda vez, ¿qué fue lo que cimbró? ¿Cimbró otra vez la casa? ¿Se cimbró? ¿Se movió toda la casa? Sí, ¿usted la sintió? Don José Luis, pero fue, yo creo que no era un gato chico, yo no fui a ver afuera porque sentí más que eso. O sea, era un gato enorme. No le puedo decir. O era una fuerza enorme. Un gato enorme. Pero don José Luis, mis gatos no van a hacer eso, por eso yo estoy... No quiero ni siquiera, bueno, no voy a tener miedo a nada, pero fue una, pero que ni siquiera sentí el sonido de mis gatos verdaderos que okay. Tengo acá. Pero entonces sintió una fuerza muy grande. Sintió una fuerza muy grande. Fue impresionante, fue más que un temblor, porque acá es temblor, acá, bueno, yo sé que es eso, okay. Pero esto fue más. O sea, dos veces durante la terapia. Dos veces, pero fue impresionante. Le digo que fue totalmente impresionante lo que me pasó. Pero usted sintió que era... temblando de todo. Pero sintió usted que era un gato, o sea, un gato enorme. Enorme, enorme, porque tengo, imagínese que aquí, mire, yo le sacara foto, mañana le voy a sacar acá donde pasó todo y le voy a mostrar la escalera. Tengo una escalera de fierro. Uh-huh. Imagínese, para que se mueva una escalera de fierro. De fierro, don José Luis, una escalera de fierro, pero no unos cuantos fierros. Es una poderosa escalera de fierro. A eso le digo. Fue, pero, ¿cómo le digo? Usted debe saber más. Yo le digo lo que pasó acá, pero algo que... sé, porque usted sé de muchas historias, de muchas cosas que ustedes saben, y ustedes le han pasado, que yo dije, no, esto ya... Esto era lo que tenía que pasar. Bueno, mire... Fue impresionante. Lo que le encontramos, encontramos bloqueos energéticos en el chakra número 4. El 4 es el chakra 4 es el que tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con sus manos, sus brazos, su pecho. Con todo eso tiene que ver. Sí. Entonces, ahí... También se estuvo trabajando el desbloqueo. Bueno, dígame, ¿en qué parte de su casa se estuvo escuchando el ruido? ¿En toda la casa, en las escaleras, en su cuarto, en la cocina? Mire, fue en la escalera, acá en la puerta, debajo,
O sea, abajo, debajo por los, arriba. En los cimientos, en el techo. En los cimientos, abajo, abajo, pero fue como dos temblores gigantes. Okay. Y lo sentí, le juro, pero yo dije, voy a salir, me voy, ¿qué pasó? Yo sé que no era temblor, pero okay. Era lo... Pero entonces fue en la parte de abajo de la casa, en las escaleras y en el techo. Sí, sí. Bueno. Todo, de la puerta, yo dije, van a entrar acá, van a abrir la puerta, dije yo. ¿Usted en dónde está ubicada? ¿Usted en dónde está ubicada más o menos? ¿En qué parte de Chile? Yo estoy en mi casa. ¿En qué parte de Chile? En la sur, en Chiloé. ¿Es una zona de provincia? ¿Está fuera de la ciudad? Sí, de campo. ¿Está en el campo? Sí. ¿Hay zona boscosa por ahí? Sí, mucho. Mucha zona boscosa, okay. Mucho, mucho. Bueno, entonces, ¿y está en qué parte de Chile, más o menos? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro, hacia el norte? Hacia el sur, busque Puerto Montt, Calbuco y Chiloé. Está Puerto Montt, Calbuco y Chiloé. Pero cuénteme por qué se ríe, cuénteme qué pasó. Bueno, cuénteme nomás. Lo que pasa es que quiero yo saber en qué parte de su casa fue eso. Por eso le estoy preguntando eso, pero bueno... Ahorita le voy a explicar cosas. Bueno, entonces usted tenía un bloqueo energético en el chakra número 4. Sí. ¿Sale? En el sí. 4 es el que tiene que ver con el corazón, con la... Corazón. Con la... La mama. Sí. Mi con espalda. La, con su espalda. Se me dormían los dedos. Con los brazos. El cuello, todo. Exactamente. También el chakra número 3, que es el que tiene que ver con el estómago, el intestino, el páncreas, sí. El hígado, sí. Todo eso. También había un bloqueo energético ahí. El chakra número 2, el chakra número 2 es el que tiene que ver con los órganos sexuales. También tiene que ver con la fuerza. También tiene que ver con... ¿usted en ocasiones no se sentía muy cansada, muy agotada? Es que Dios me ha dado la fuerza, la fe, solamente Él. Por eso, pero no se sentía... Sí, sí, okay. Sí, sí, sí. Ok. Por eso, para que yo reclame, tiene que ser demasiado, para que yo hable o diga, porque a mí no me gusta pedir nada. Ok. Yo a mí me gusta regalar o dar, pero no me... Soy de arreglármela con mi poder nomás, digo yo, con mi fe y listo, pero ya no daba más. Ok. El chakra número 1 también tiene que ver con el... con tu raíz, con tu conexión con la tierra, con tu conexión con la Pachamama, con la tierra, con tu conexión con la naturaleza, con la madre tierra. ¿Y que eso estaba mal? Eso estaba bien. Eso estaba bloqueado también. Entonces estaba bloqueado el chakra 1. El chakra 1, el 2. ¿Y había algo bueno, no? Pues no tan bueno. Entonces, tú eres una persona que le pides mucho a Dios también, ¿no? Que haces mucha oración. Sí, yo soy de fe. Okay. Bueno, pues eso, eso ayudó mucho también el hecho de que tú pidieras asistencia. Déjame decirte que llegó una fuerza para desbloquear. En las casas representan también tu cuerpo. Representan también la conexión que tienen con tu cuerpo. Si tú lo sentiste debajo de las raíces de tu casa, se estaba desbloqueando el chakra 1. Uy, se desbloqueó el chakra 1. Toda la vida he estado... No, por eso le digo, había algo bueno. Sí, había unas energías... Mi pensamiento. Había unas energías que estaban bloqueándote. Pero bueno, esas son unas energías que estaban... Pues que estaban bloqueando cosas ahí. Pero ya por eso también te ayudaron. Incluso hasta desbloquearon cosas que tenías en el techo. Yo no encontré ningún bloqueo energético en el 6 ni en el 7. Que son los... Lo que tendría la correspondencia contigo, por así decirlo. Y más bien algo se abrió más. Un entendimiento más se abrió contigo. Algo más vas a entender y comprender conforme vaya pasando el tiempo y los días.
había varios parásitos astrales, yo los sentía. Entonces, esos son algunas entidades, también por eso tus gatos ahí están contigo, porque también te están cuidando, pero sí había algunos parásitos ahí que también era necesario también estarlos removiendo. O sea, se hizo algo muy fuerte ahí contigo. Y yo te sugiero que te hagas otra terapia dentro de un mes para ver cómo sigues, cómo vas, cómo van todos tus cambios de aquí hasta la fecha, ¿sale? Ay, don José Luis, yo estoy feliz, o sea, impresionante, impresionante lo que pasó. Ya hubiese gente que hubiese escuchado o presenciado lo que pasó acá, pero para contarlo 100 millones de veces. Sí, esa es sí, no, esa la fe te ayudó mucho, o sea, porque eso permitiste que la fuerza llegara, para poder quitar desde raíz, desde la raíz de tu casa. Te vas a dar cuenta de todos los cambios que vas a ir empezando a tener. Y pues bueno, ya en un mes te haces otra terapia para ver cómo sigues. ¿Sale? ¿Y usted conoce al que vino? Le manda pero un abrazo grande y un beso gigante, porque yo en la noche igual lo voy a hacer. ¿Quién vino así, lo abrazo así, lo apapacho con mi corazón, porque realmente lo sentí, pero impresionante, lo amo, es mi genial, maravilloso. Oh, pero fue impactante. Eso le puedo decir, qué impactante. Don José Luis, yo lo amo de verdad, porque usted cada vez que lo escucho, como 7 años, imagínese, 7 años, para recién poder hacer mi terapia hoy, porque el año pasado no pude. ¿Por qué no pude? Porque no podía caminar, no podía respirar, no podía nada. Así que ahora yo me voy feliz y voy a mandarle a mucha gente para que le pase lo mismo que me pasó a mí. Casos urgentes que necesitan esto, de verdad, en mi familia, le digo. Bueno, pues qué bueno que lo sintió todo, qué bueno que sintió qué a esa... Bueno que, qué bueno que salió, o sea, sentir el gato afuera, gigante, que me movió toda la casa, pero enojado así, furia. O sea, pero todavía no no lo voy a olvidar esto jamás. Jamás. Lo amo, mis gatos, todo mi gatito de mi vida. Por eso tengo 4 más encima, mis 4 cositas. Ya, don José Luis. Bueno, otra cosa que le quiero comentar también, nosotros por lo general siempre grabamos los audios de las terapias que hacemos. ¿Me permites compartir el testimonio que me estás dando? Si en algún momento lo hacemos. ¿Este que, el de ahora? Sí, el de ahorita. Sí, es que realmente es impactante. Sí. Bueno. Sí, yo sí. Sí, lo puedo decir, sí. Bueno, pues gracias, un abrazote enorme. Y ya, lo importante es que por lo menos estoy bien. Pues salió sí. Realmente lo que tenía que salir. ¿Sabe qué? Mi cuerpo está temblando, 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 temblando. Me voy a tomar algo, un tecito ahora. Tome mucha agua ahorita. Y muchas bendiciones. Mucha agua, tome mucha agua ahorita. Porque ahorita, como empiezan a tener ustedes varios cambios estructurales en su cuerpo... Tome mucha agua y... Ay, agradecida del alma y del corazón. Bueno, estamos en contacto. Y vamos a tener muchas bendiciones. Ándele pues, un abrazote enorme. Un abrazote enorme. Sí, ay, qué lindo. Gracias. De nada, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Infinitas bendiciones. Bye.